Me escucho con Dion Piccolo. Loco, mira, no fui a la escuela. Les estoy dando para el pelo. Aunque a tu soldado ya le duela. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Marsella. Acá nos encontramos en el mítico Velodrome. Soy Fernando Paloma, acompañado de Mario Alberto Kempes, el líder de gol del Mundial 78. Y hoy les traemos algo especial, algo que siempre llama la atención del mundo del fútbol. El partido inaugural de una nueva temporada. No me gusta hacer pronósticos, pero tengo una sensación de gran partido hoy. Bueno, mirá lo que son las cosas, ¿eh? Estos dos equipos nunca han estado cara a cara. Así que en este primer partido... A ver cómo lo termina Mbappé. Si no aparece, era gol. Esto era gol. Se ha metido en la línea de pase Kanté. Francia favorecida con la ley de la ventaja. Ha pitado el árbitro. ¿Será que saca tarjeta temprano? Se viene Coman con la pelota. Pegadita la tiene al pie. Ojo con esta que puede ser buena. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Otra vez la bocha cambia de dueño. Se viene el cuadro francés y esta es buena. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Maravillosa acción defensiva. No quiero decir que lo leí todo, pero algo... Podría darse neta, Fernando. Esa llega a las manos del arquero. Rafael Varane. Avanza Rafa Varane, se prenden las alarmas del rival y las propias también. Pero la defensa retoma la posesión. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene. ¿Se animará a pegarle? ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. Y es que seguimos con el partido 1-0. Coman. Qué bien que le ha quedado la pelota. Filtraron el balón. Y míralo cómo va, no lo detienen. Por el... Y ahí lo tienen. El árbitro señala penal para Francia. Y después del penal, la pena de una tarjeta amarilla. Atentos para hacer más grande el colchón. Lloris ataca, mira ahí. ¡Gol! ¡Papá! Logra convertir después de una jugada maravillosa. Kylian Mbappé, todos a su abrazo. Buena pelota de la espalda, ojo. Ah, bueno, pero el pase filtrado no llegó a ningún lado. Mbappé. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Era buena esa, pero se fue larga. Mbappé. Se viene en serio Kylian Mbappé, ya se metió en campo del contrario. Regaló un importante Francia. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral.
A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Teo Hernández. Ben Yedder. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Se queda dentro la pelota, sostiene el avance. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Se termina el peligro con esto. Esto puede terminar en gol. Han recuperado en su propia área. Ah, no, mira cómo regala la pelotita. Mbappé. Mbappé se entusiasma y va por la banda. Un maravilloso bloqueo. Enorme lo del arquero. Vaya valentía para llegar a quedarse con la pelota. La verdad, a veces hasta te emociona estas jugadas. Coman. Pogba es quien la tiene. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Se va y la puede tener. Muy buena tajada de este arquero. Qué manera de regalar la pelota. Coman. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Nkunku. Lo están presionando en la línea de fondo. Pelota perdida por Kingsley Coman. Se ha metido en la línea de pase Kanté. Coman. ¿Se acercarán al rival? Qué bien, se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Griezmann que pierde la pelota. Y el local no consigue dominar la pelota. Y vaya que hicieron daño, teniendo menos la pelota. Buena tarea la del guardameta. Buena pelota. Mbappé. Dadivoso Griezmann regalando pelotas. N'Golo Kanté. ¡Qué balón metieron! ¡Esto lo gritamos! ¡Gol! Es el gol que les puede levantar el ánimo. El partido por ahora 2-1. Ya escucharon los centrales desde el banco, Mario, la indicación de tirar la ley del offside. Sí, pero esperemos que lo escuchen los jugadores, porque si lo dice el técnico y no los jugadores, puede quedar alguien enganchado. Han regalado la pelota. Ahí llegó justo a tiempo. Ben Yedder. Qué regalito. Este ya tiene amarilla. Verá la segunda.
Debe andarse con cuidado porque ya tiene una amarilla encima. Está muy caliente, me parece que no le quedan muchos minutos en la cancha. Qué buena defensa, aplausos. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Lo lamento, señores, pero este equipo que tenía muchas pretensiones, en esta defensa no va a ningún lado. Gran pelota atrás. Pelota que se va desviada, vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Gran presión en el ataque, ojo. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Atento que hay chances de contraataque. Teo Hernández. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? Ahí lo tienen, Hugo Lloris en toda su expresión. Bien con el córner Mbappé. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Ya solo queda el portero. Este es Hugo Lloris, el de los reflejos mágicos. Pelota perdida por Kingsley Coman. Ahí tiene un regalito para los defensores. Ahí están buscando el contraataque. Asumiendo mucho riesgo, dejaron los defensas subidos en tortugas, ¿o qué? Ese es Griezmann. El esférico de Mbappé. Se viene en serio Kylian Mbappé, ya se metió en campo del contrario. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Francia favorecida con la ley de la ventaja. Sigue sin parar, gana terreno. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Se les escapó la chimbomba. Ese es Griezmann. Bárbaro en el anticipo. Ahí está, llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo. Se mueve la pelota ya para el arranque del segundo tiempo. Francia tratando de mantener la ventaja en la pizarra. Van buscando la posesión. Ahí está el equipo francés. Pero la defensa logra cortarla nomás. Posibilidad de la contra, ojo. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Centro de Griezmann. Por poco lo van, Marito, que han estado muy cerca. La verdad que el estado físico que tienen estos jugadores es inmejorable. Da gusto verlo. En cualquier momento cae el gol. Esa pelota se va por el costado y lateral. Ha ganado la pelota Varane. Nkunku. Dio tres pasos Mbappé y se mandó al frente para atacar. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Hay espacio suficiente para avanzar. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Mbappé. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Ben Yedder. Nkunku. A ver cómo lo termina Mbappé.
¡Qué forma de cortarlo! ¡Se viene el cabezazo! ¡El balón que ha pasado cerca del poste! ¡Mbappé! ¡Gran pase de Mbappé! Y no hay mucho para decir de esta jugada. ¡Gran bloqueo! Francia ha perdido el balón. Antoine Griezmann. Y ahora es pelota de ellos. Esa pelota no es más de ellos. Mbappé. Pelota con Kanté. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Si la clava, está a uno. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Kanté. A punto están de recibir este hermoso balón de Kanté. Que acaban de clavar. Y con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Coman. Bien Varane para cortar el juego. De aquí en más 30 minutos le quedan al partido. Ben Yedder. Ahí va avanzando con la pelota. Griezmann la tiene buena para el principito. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Teo Hernández. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Esa pelota buena. Con este ataque que es tan peligroso. ¿Y el peligro que sigue? No. Hasta ahí nomás la dejamos. Ahí fuera de juego. Y si es Griezmann. Este pase tiene potencial. Se viene. Que ha sacado, cuánta calidad que tiene este jugador, increíble, qué pedazo de gol. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Avance Coman nomás, y se viene Coman y esta puede estar buena. Mira el centro que mete en el área y esta jugada no llega a nada. Cambia la posesión de la pelota. Ese es Griezmann. Se le terminó la cancha. No pudo deshacerse de la pelota. Cuida bien la pelota. No se detiene. Puste el segundo poste. Y el arquero logra hacerse presente. ¿Podrán aprovechar este córner? A ver. Teo. Gol. A uno nomás. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. Atentos que se viene Kingsley Coman. Toma por asalto el campo del contrario. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Teo Hernández. Gran chance para anotar. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Mbappé. Enorme la recuperación del balón. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Ojo con esto, va contra el arquero. Estaba para gritar el gol. Ahora gritan todos el nombre de Lloris.
Córner al corazón del área. Pudo cortar la jugada. A sacar desde el fondo ahora. Teo Hernández. La hace bien recuperando la pelota. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Esto es una peatonal, pasa cualquiera. ¡Brillante como picó la pelota! Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Este es Kanté avanzando. Responde bien la defensa. Teo Hernández. Esa pelota puede pasar al medio. Ha cortado una jugada peligrosa. Coman. Jules Koundé. Ahí está Kingsley Coman. Se ha metido en la línea de pase Kanté. Apenas por poco y no llega bien. Al fin hay lateral. Sigue atacando el conjunto galo que no se conforma con el empate. Muy buena entrada. La pelota al costado. Griezmann. Recuperan el balón, algo pueden hacer. No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco. Jules Koundé. Francia ha perdido el balón. Se ha metido en la línea de pase Kanté. La lleva el Principito. Jules Koundé. A punto de terminar esto y la selección de Francia que quiere salir con la victoria. Moussa Diaby. Teo Hernández. Coman. Ah, no, mira cómo regala la pelotita. ¡Qué manera de terminar un partido, mamita! Yo te digo que un gol puede venir en cualquier momento, ¿eh? A pesar de que quedan pocos minutos para que termine el partido. Francia favorecida con la ley de la ventaja. Francia no la tiene ya. Ahí están filtrando la bocha. Esa pelota va cargada de mucho gol, atentos. ¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Kanté. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Con lo mal parada que está esta defensa, cualquier contragolpe es casi un gol. Es buena la pelota atrás. ¡Gol! Cayó el gol que nos está dando una lección. Nunca, pero nunca hay que darse por vencidos. Bueno, muchachos, en Francia se tienen que poner las pilas para darle vuelta.
ansia jugar al fútbol con las manos. Ya lo vieron, 2 minutos más en el partido. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Esto se está acabando, señoras y señores. Francia quiere meterse en zona de ataque. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Hasta acá llegamos. El equipo local ha recibido un golpe durísimo hoy directamente.